Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, perdonen si hablo medio despacio, que es un sábado, son las 7:45 de la mañana todavía. Pero bueno, como habrán visto en el título, hoy les voy a estar mostrando un día en mi dieta de volumen. Les voy a estar mostrando todos los alimentos que consumo, sus cantidades, sus macronutrientes y también les voy a estar dando un par de recetas. Como ven, la primera cosa que hice en la mañana fue pesarme y después me tomé un jarro de agua que tiene más o menos un litro, como para que el cuerpo ya empiece a funcionar, sí, y metabolice mejor el desayuno. Así que bueno, primer comida del día que la tenemos acá serían dos rodajas de pan que son más o menos 80 gramos, dos huevos enteros revueltos y cinco galletas de arroz con pasta de maní y bueno, obviamente matecito. Bueno, esta primera comida tiene unas 530, 540 calorías y por acá les voy a estar dejando todos los macros. Es una comida que yo la digiero bastante bien, la digiero bastante rápido. Es una comida que mi cuerpo la asimila muy bien pre-entrenamiento. Y bueno, trato de no meter alimentos como frutos secos, palta, queso cremoso, ya que tienen demasiada grasa. Y pre-entrenamiento lo que nos interesa es meter una comida que predominen mayormente los carbohidratos para tener energía y rendir bien en el entrenamiento. Así que acá lo único que tendría de grasa es la yema del huevo, que es media poca, y pasta de maní que solamente usé 5 gramos, así que bueno, no es mucha cantidad. También tenía pensado la semana que viene traerles mi entrenamiento de torso completo, pero principalmente para explicarle cómo es que ustedes deberían organizar su rutina de torso, ya sea que hagan una rutina de torso-pierna en la que metan dos días seguidos torso completo, o como yo en mi caso que metan un día de tracciones, otro día de empuje y el tercer día sea de torso, para mostrarles bien cómo es que deberían organizar su ejercicio, la cantidad de series, repeticiones, a qué intensidad deberían entrenar en cada uno de ellos y demás. Así que si les gustaría, como siempre, me lo dejan en los comentarios y lo traemos para la semana que viene. Imposible entrenar un sábado sin una buena Monster. Miren lo que le ponen a todos los alimentos ahora: exceso en sodio, contiene edulcorantes no recomendables, contiene cafeína, evitar en niños. Ya no te da más ganas de comer ni tomar nada. Bueno, gente, hora de almorzar, hora de hacer la segunda comida del día. En esta comida lo que voy a buscar es básicamente lo mismo que en la comida pre-entrenamiento, ¿sí? Así que principalmente lo que voy a buscar meter son proteínas y carbohidratos. Y la menor cantidad de grasa posible para que, como les dije, no me ralentice la digestión. Así que bueno, como ahora la comida post-entrenamiento va a ser el almuerzo, lo que voy a meter va a ser arroz como fuente de carbohidratos y pechuga, que es una proteína bastante magra, así que va de esperando tu día, pa' que invites una ronda más, pa' que su labio me dé.
post-entreno realizada. Tenemos 190 gramos de arroz pesado en crudo, 140 gramos de pechuga y cebolla. Es más cebolla con pechuga que pechuga con cebolla. Pero bueno, gente, a pesar de que cueste comer verduras, cueste comer frutas en volumen, sí, hay que también meter estos micronutrientes porque tienen muchas vitaminas y minerales que no podemos encontrar en otros alimentos. Entonces, esto no solamente que nos va a beneficiar en nuestro entrenamiento, sí, sino que también nos va a ayudar a recuperarnos más rápido y también que nuestro cuerpo se vea mucho mejor porque, como ya les dije, las frutas y verduras tienen muchos micronutrientes y vitaminas que otros alimentos no tienen. Y bueno, toda esta comida tiene alrededor de unas 900 calorías, 45 gramos de proteína, 145 gramos de carbohidratos y 12 gramos de grasa. Como les dije, muy baja en grasas esta comida y la preentrenamiento. Bueno, gente, recién llegué de caminar, recién llego de meter unos pasitos. Hay que ser activos también en volumen, sí, que si no nos achanchamos, nos ponemos gordos. Así que muévanse también. Una caminata de 30, 45 minutos todos los días, ya con eso van a estar de 10. Pero bueno, ahora llegó la parte más linda del día, que es la hora de la merienda. Y encima les tengo una receta que les va a encantar. Bueno, gente, lo primero que vamos a empezar haciendo es pisar la banana, sí. Pero no la vamos a pisar toda, sino que ahora vamos a usar solamente la mitad y la otra mitad la vamos a guardar para después. Una vez pisamos la banana, agarramos la balancita y ahora vamos a pesar 80 gramos de avena. Que yo lo voy a poner con este tarrito porque si no con una cuchara voy a estar hasta mañana a la tarde más o menos. 82, ahí está de 10. Le echamos la media banana. Y ahora a esto le agregamos dos huevos. Otro huevo. Le vamos a agregar la esencia de vainilla, edulcorante. Esto lo agarramos y lo mezclamos, obviamente. Bueno, ahí está. Ahora sí, una vez nos queda así, se viene lo mejor de la receta, que esto va a ser lo que le dé un gustito increíble, que va a ser el cacao amargo. 10 gramos. Bueno, gente, ahora sí, una vez tenemos la mezcla, vamos a agarrar una sartén y le vamos a agregar solamente un chorrito de aceite, ¿sí? No se zarpen y no la hagan frita, solamente un chorrito. Dejamos que se caliente un poquito y le pasamos una servilleta para extraerle un poco el exceso. Bueno, gente, ahora sí, ya la sartén, una vez que está caliente, le vamos a mandar toda la mezcla. Y lo desparramamos un poco. La sartén siempre a fuego mínimo, ¿sí? Porque si lo ponen más fuerte se les va a quemar todo por afuera y adentro les va a quedar cruda. Y cuando le quieran dar la vuelta se les va a desarmar todo. Así que siempre a fuego mínimo, las dejamos ahí unos 3 minutitos y medio, 4 minutos. Y ahora cuando le pasan así por abajo y ya ven que se despega solo, que ya está bastante consistente, le dan la vuelta ahí y ahora la vamos a dejar solamente unos 2 minutos. Pero bueno, falta una pequeña cosita, que sin esto la tortilla no da resultados. La pasta de maní, sí. Le vamos a poner unos 10 gramos de pasta de maní. Y bueno, para finalizar la receta, con la banana que nos quedó, sí, la vamos a cortar toda en pedacitos y se la vamos a poner por arriba. Gente, miren la pinta que tiene esto. Toda esta pedazo de tortilla tiene 650 calorías y 30 gramos de proteína. Bueno, la hora de la verdad. A ver, un pedacito con banana. Y obviamente acompañamos con un buen matecito. Bueno, gente, cuarta comida del día. Tenemos 280 gramos de arroz pesado en crudo y 200 gramos de carne de res, que en este caso es nalga.
Bueno, esta sí es la comida más fuerte que meto en el día. La verdad que yo a la noche llego con bastante hambre, sí, y es cuando más tranquilo por ahí me puedo sentar a comer. Y acá, como sí verán, es una comida ya más alta en grasa. Yo lo distribuyo de esta manera. Durante el día trato de hacer comidas un poco más pequeñas en grasa, generalmente lo que son cerca del entrenamiento. Y después a la noche ya sí meto la mayor cantidad de grasas, porque después, como ya les dije, no hago nada. Así que después de esto, a la cucha. Bueno, gente, estamos unos días en el futuro. Antes de que me digan algo de mis pelos o algo, la verdad que es un viernes, son las 10 y media de la noche. Recién llegué a entrenar piernas, me bañé, me acosté. Estaba terminando de editar este preciso video y me di cuenta que no les había dicho lo más importante, que era las calorías totales que consumí y sus macronutrientes. Estoy consumiendo actualmente unas 3650 calorías, sí, más o menos 3600, 3650. 172 gramos de proteína, que es casi el doble que mi peso, lo cual está genial. 550 gramos de carbohidratos y 78 gramos de grasa. Y bueno, acá yo sé que mucha gente va a pensar, ¿por qué tantos carbohidratos, tan poca proteína, tan poca grasa? A ver, mucha gente suele tener en cuenta y piensa que para ganar más masa muscular necesita consumir demasiada proteína. Realmente lo que se necesita en una etapa de volumen principalmente son los carbohidratos, porque es lo que nos va a dar la máxima energía para que nosotros podamos dar todos los entrenamientos, para que podamos mover mayores cargas, para que nos recuperemos mejor y para que tengamos mucha energía durante todo el entrenamiento. Y la proteína simplemente lo que va a hacer es recuperar ese músculo dañado en el entrenamiento, ¿sí? Más proteína no significa más masa muscular. Y bueno, gente, hasta acá el videito de hoy. Estoy acá en la cocina ya preparándome mi cena para después ya irme a dormir. Y bueno, espero que este video les haya gustado, ¿sí? Obviamente no copien mi dieta, pero sí, ténganlo en cuenta para sacar algunas ideas. Y también espero que les sirva la receta de la tortilla, que está buenísima. Gente, cualquier duda que tengan, saben que como siempre me lo pueden dejar en los comentarios, yo respondo todo o me mandan a mi Instagram. Si alguno de ustedes quiere tener un cambio físico y quiere que yo lo ayude con ese proceso, ya sea porque están estancados, porque no ven cambios, porque no están haciendo las cosas bien, me hablan al link en el perfil, charlamos su situación actual y vemos si podemos trabajar juntos. Lo que yo ofrezco es un servicio 100% personalizado en el cual van a tener una dieta 100% estructurada, tal cual como la que vieron que yo tengo, con muchas opciones de comida y recetas, un plan de entrenamiento totalmente adecuado a ustedes con los videos de la técnica, entre otras cosas, y un registro súper completo para llevar su progreso día a día. No tengo más nada que decirles, eso es todo por hoy, nos vemos la semana que viene en un nuevo videito para el canal.